gyűjtöttünk mindenkit újra itt a Hung Expo A pavilonjában. Egy kenyér, egy test vagyunk, az eukarisztia megélése a cigánypasztorációban a legszegényebbek között. Ezzel a címmel hallgathatjuk Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnökének az előadását. Idén ünnepeljük a romák védőszentjének, Boldog Ceferino születésének 160. vértanúságának 85. évfordulóját. A spanyol polgárháború idején végezték ki a hite miatt. Hányattatott gyermekkora volt? Fue asesinado durante la guerra civil. Se vio obligado a mendigar y se llegó a casa con los brazos vacíos, le pagaron. Él encontró el camino hacia Dios y su vida ha cambiado. Ha buscado con todos los medios posibles cómo demostrar su amor por Jesús. Paz y una fuente que da vida es lo que ha encontrado en Jesús. Y esto es lo que nos quiere alentar Janusz Székely a todos los miembros de la comunidad gitana. Tal como lo dijera el lema de este evento, todas mis fuentes salen de ti. Bueno, vamos a darle la bienvenida al obispo Janusz Székely. Laudetur Jesus Christus. Pues, para mí es una gran alegría darles la bienvenida a todos los hermanos, obispos, sacerdotes, religiosos, todos los participantes. Quisiera saludar con un cariño especial a mis hermanos gitanos. Y quisiera hacerlo en el idioma antiguo de los gitanos, traído de la India. Bueno, otros bienvenidos a todos. Santo Papa Pablo VI dijo en 1965, en la primera gran peregrinación de los gitanos, cuando los policías no permitieron a los gitanos entrar en la ciudad, el Papa salió y les dijo: vosotros no estáis en la periferia, estáis en el corazón de la Iglesia. Hoy, primero, vamos a ver la historia de los congresos eucarísticos. Esta mañana pudimos escuchar en lengua gitana las canciones de la misa, así que podemos vivir que los gitanos realmente están en el corazón de la Iglesia y en el corazón de Dios. En el lugar de trabajo ha habido un pequeño control psicológico y a una madre de tres hijos le preguntaron: ¿cuál de tus hijos quieres más? Y ella, sorprendida, contestó: a todos, no hay ninguna diferencia. Y entonces el médico le dice: no es verdad, diga cuál es su preferido o preferida. Y si no lo dice, terminamos el examen y también será despedida de su lugar de trabajo. Bueno, la mujer se echó a llorar y dijo: bien, señor doctor, es verdad que no los amo de igual manera a todos mis hijos. Si uno se calla y está llorando, lo quiero más que a los demás. Si uno ha hecho algo mal y viene a pedirme perdón, lo quiero más.
Si alguien está enfermo y yo estoy vigilando al lado de su cama, lo quiero más. Salvo estas excepciones, los quiero igualmente a todos y mucho, mucho de manera indecible. Tal es como Dios nos quiere. Ama a todos con un amor infinito. Y particularmente ama a aquellos que están en peligro, en problema, que están gritando, que están sufriendo, que están detestados, rechazados, excluidos. Desde hace siglos, muchos cristianos han sentido este amor especial por nuestros hermanos gitanos. Ya en los siglos XVI, XVII, en España y en otros países, sacerdotes y otras personas se dedicaron toda su vida, tal como Pedro León, Pedro Calatayud. Luego en Francia, una mujer excepcional, Lucy Peter, que durante 40 años en un vagón de tren hizo funcionar una escuela para gitanos. Y ella misma fue la única profesora de estos niños. Pero también podemos mencionar ejemplos húngaros, los franciscanos en Satumare a mediados del siglo XIX. Establecieron tal vez la primera escuela para gitanos en el mundo. Ferdinand Forkos en Irsche Kurva, en Eslovaquia actual, organizó una escuela vocacional también para gitanos. Los gitanos son la mayor minoría étnica de Europa. Hay 13 millones de romaníes, gitanos, yenes, manú, sinti o nómadas, pero todos proceden de la misma raíz de la India. Iniciaron su camino hace 1000 años desde la India. Han soportado muchas y terribles persecuciones, genocidios. Muchas veces viven en la periferia de la sociedad sin patria, sin la protección de una patria madre, como expulsados de la sociedad. Un 8% de la población de Hungría es gitana. En los últimos 60 años, estas comunidades han recorrido un largo camino con la ayuda de la sociedad mayoritaria. En la actualidad, más del 91% de los niños gitanos terminan con éxito la escuela primaria. Y en la escuela superior, tenemos un 2-3% de estudiantes gitanos. Y también su empleo ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Pues tres pilares apoyan el desarrollo de los gitanos. Pues la educación, el corazón. Bueno, pues en este segundo, que es el corazón, a la iglesia puede ayudar mucho, llenar los corazones con amor. Un día un niño gitano se presentó ante un sacerdote y le dice: padre, dime, ¿qué he pecado yo para que Dios me haya creado gitano? Él pensó que su ser gitano es una maldición, es una estampa, es un sello en su frente que no puede hacer desaparecer. Si uno se da cuenta de que su ser gitano no es ninguna maldición, sino bendición, que él o ella también es hijo o hija de Dios, es la obra maestra de Dios, pese al color de su piel, a su cultura. Si alguien entiende que Dios también por él ha muerto en la cruz, que también él o ella es hijo o hija del Padre Celestial, y todos los hombres son mis hermanos, entonces va a convertirse toda su vida, su relación con él, la familia, con el estudio, puede librarse de adicciones, puede renovarse de manera revolucionaria toda su vida. En Hungría, un pionero grande del pastoral de los romaníes, de los gitanos,
es Miklós Solla de Jodás, que dedicó su vida a la educación de los gitanos, dándoles clases de alfabeto. Bueno, pues cuando que necesitaban zapatos, dibujaba la suela de sus pies y luego pudo comprarles los zapatos adecuados para su tamaño. Pues yo empecé mi capellanía en Érsekvadkert, en el norte de Hungría, y me sorprendió el enorme abismo entre la gente gitana y no gitana. Yo me sentí invitado a ser puente entre estas dos culturas. Empecé a estudiar, bueno, aprendí el himno gitano, tuve una guitarra y les pregunté a los niños si conocían su propio himno, anatema. Me dijeron que no y yo se los enseñé y les gustó, claro, mucho. Pues poco a poco los niños entraron a participar en la educación religiosa y yo decidí invitar a todos los niños gitanos a una excursión. También organicé un programa al balneario cercano. La mayoría de ellos nunca ha estado en un balneario, les encantó. A la vuelta todos estuvieron cantando y me llamaron que visitara sus casas al final del pueblo. Y cuando llegué, bueno, todos los gitanos vivían fuera del pueblo y cuando llegué todos estuvieron reunidos y me hicieron un discurso que nunca en la vida un sacerdote ha venido a visitarnos. Y bueno, fuimos muy amigos. Entraron en la parroquia, muchas veces los dejé solos a los niños y nunca han causado ningún problema. Ocurrió que un niño tenía los ojos, la vista muy mala y le conseguí unos anteojos y más tarde le compré unos anteojos buenos para sus ojos. Bueno, pasaron unos años y él llegó a ser padre y nació su primer hijo. Me llama que vaya a bautizarle y antes del bautismo le explicó a su familia la historia de estos anteojos, de estas gafas que los recibió de mí. Y esto ocurrió cuatro veces más, porque yo fui el sacerdote que bautizó a todos sus padres. Y siempre escuchamos también esta historia de las gafas y él ha vuelto a agradecer una y otra vez esta ayuda que le ha proporcionado. Otra vez una joven sentía mucho dolor y no se atrevió a ir al médico y cuando por fin yo la acompañé, pues tenían que operarla. Y ella dijo muy, bueno, el doctor dijo muy pálido que si llegamos unos días más tarde ya no es capaz de salvarla. Y ahora ella es madre de familia, tiene una familia muy hermosa. Pues he vivido la renovación de gente gitana muchas veces. Una vez un drogadicto, un joven, en el cursillo se puso de pie delante de la cruz, sintiendo que Dios lo llama, le dirige la palabra a él. Quiero levantarte, le dijo. Y ahí arrodillado dijo que nunca más en la vida tocará drogas. Y bueno, ya han pasado cuatro años y él que terminó la primaria, tiene el carnet de conducir, pues tiene familia y vive alrededor de Cristo. Pues la Iglesia Católica quiere participar en muchas formas en esto. Tenemos más de 90 casas comunitarias donde por las tardes los niños pueden estudiar. Hay escuelas especializadas. Bueno, también formamos pastores porque tenemos el objetivo de tener gente formada de entre los gitanos para que ellos escuchen esta buena nueva de sus propios compañeros. La Eucaristía nos hace un pan y un cuerpo, hermanos de todos.
Pues vamos a escuchar varios testimonios en la hora que sigue para que experimentamos cómo Jesús nos forma a todos en un pan y en un cuerpo. Pues vamos a escuchar los testimonios de las comunidades gitanas que están presentes. Pues con mucho cariño les saludamos a todos en este simposio de hoy, cuyos moderadores seremos nosotros dos. Quisiera presentar a Marika. Diga unas palabras de ti mismo, Marika. Yo también saludo con cariño a todos. Soy María Bongo Lakatos, vengo del condado Nugrad y trabajo en la oficina de pastoral gitana, la Casa Seferino. Pues mi colega es el padre Szabolcs, que es sacerdote en la diócesis de Győr y, bueno, soy encargado de asuntos gitanos y estoy aquí también como párroco de Szanyi. Yo también tengo unas comunidades gitanas a quienes puedo servir y para mí es una gran alegría que el Señor me haya invitado no solo a esta vocación para el servicio de las personas húngaras, sino también puedo experimentar los diferentes colores de esta vocación tan bella. En los minutos que vienen, pues vamos a experimentar una cosa histórica, porque este congreso eucarístico donde vamos a escuchar el anatema de los gitanos y así podemos tener la sensación de que están los gitanos realmente están en el centro de la iglesia. Nos lo va a cantar Eva Vargo. Elena va a cantarnos el himno gitano. Pues tiene un carácter internacional, porque es el himno gitano internacional. Y hoy, cuando meditamos de ser un pan y un cuerpo, yo pienso con mucho cariño de lo que aprendía de mi comunidad. Vosotros también conoceréis el pan gitano, que se prepara de una manera muy especial. Necesitas sal, harina, un poquito de fermento y bicarbonato de sodio. Pero me han dicho que el secreto de este pan es el mismo que de la Eucaristía, es el amor y la vida y la tradición. Así que Helena ahora nos va a entregar este amor, esta tradición, que lo acojáis con cariño. Gelem gelem lungo nedro menza Maladilem baktale romenza Hayro male katare tumenabe Lezarenza baktale dromenza Şey hoy romane Şey hoy şavale Vimansa sig bari familia Mudadas lene kalile gia Ki atei vrema ushti roma kanak Te khutra samai mishto kerasam
que aven mansa saluma que Roma. Te sai putras le romane droma, se hoy Roma le, se hoy savale, se hoy Roma le, se hoy savale. Megyek, megyek hosszú út előttem. Voy caminando, un largo camino. ¿Dónde tengo lugar en este mundo? Llueve, mi cara la azota el viento. La noche me cubre. Hay gitanos. Hay hermanos. Hay gitanos. Ay, hermanos, Dios mío, ayúdame para abrazar mi patria querida. Una vez que la encuentre, la encierro en mi corazón. Ofrezco a Dios la llave de mi corazón. Ay, gitanos. Ay, hermanos. Ay, gitanos. Ay, hermanos. Voy caminando, tengo un largo camino delante. Querida patria, te estoy buscando. A la 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 di da la 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 da dam. Say hoy Roma le. Say hoy Savale. Say hoy Roma le. Savale. Después de esta bella melodía gitana, vamos a poder contemplar una danza gitana del folclore gitano. Una de las perlas de este folclore es interpretada por el conjunto de jóvenes de la Beata Emilia. Lo bello en esta representación es que prácticamente están presentes o representadas todas las generaciones. Los que bailan aquí están practicando baile desde los 3 años de edad y sienten la danza, el baile, no solamente en las extremidades, sino también en el corazón y en la mente. Y si hacemos una reflexión sobre nuestra vida cristiana, no tenemos que ser ni húngaros, ni gitanos, ni de ninguna nacionalidad, porque sabemos perfectamente que Dios nos invita a un baile y tenemos que ceder a la invitación y tenemos que permitir que una persona nos guíe al bailar. Y ahora a este grupo les está guiando Dios nuestro Señor. Recibámoslos con un aplauso caluroso, el conjunto folclórico Beata Emilia. Ernigaje al bucate dicta some angel tu que alo na 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 na
Lingari benjalo, tave tu ke bachtalo, tave tu ke bachtalo. Shukakate shei, tai vitu moridei, jaltarabame, andelu mashei. Shukakate shei, tai vitu moridei, jaltarabame, andelu mashei. Alomate te te te, dire 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 te, dum te dum, dara dum, dara dum, dara dum, dara dum, dara dira ta da da da. Chachi po, chiquero me maripo, alondere don te don dera da tama. Fira wande luma, fira dira ta da ta da. Me kira we boya, ale le 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 le. Kanak me kila, fira dira dira ta da te de. Ano chiri jao, na 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 na. Aloma te 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 te, dira 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 te don te don dera don dera don dera don dera don ta te dira ta da da. Alondere don te te don, dira dira te te don te 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 te. Morosuno nai chacho yo kami poyagalo yo kami poyagalo. Morosuno nai chacho yo kami poyagalo yo kami poyagalo. Nape mangi she dai morilashi te yade tuzude. Morizini she nape mangi she dai morilashi te yade tuzude. Morizini she aloma te 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 dire 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 te te. Tu sa morir o gnori, tu sa morir o gnori.
Muchas gracias. Ha sido un espectáculo impresionante. El trabajo pastoral con los gitanos se establece una especie de puente entre gitanos y no gitanos. Y en la práctica, tal como demuestra la práctica, la construcción de este puente se hace eficiente si estamos presentes los dos, los gitanos y los no gitanos, obrando por el beneficio común. Ahora vamos a escuchar a un joven que no es gitano y a pesar de no ser gitano, trabaja con todos sus esfuerzos, Zsolt Gyurka, quien es presidente de la Escuela Especial de Osho St. Martin. Agradecemos a Dios por proporcionarnos personas para cumplir este servicio, siendo no gitanos, que se dan cuenta que la comunidad de un mismo pan y un mismo cuerpo se estructura en esta manera. Y ahora que estamos escuchando a Zsolt Gyurka, vamos a ver cómo vive con este espíritu abierto, cómo desempeña su vocación. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Zsolt Gyurka. Doy la bienvenida a todos los interesados. Si me permiten añadir algo sobre mi persona, me gradué como profesor de gimnasia. Hace 13 años que estoy trabajando en la Escuela Especial de Osho St. Martin. Tengo 3 hijos y soy casado con toda felicidad. Estamos trabajando en una escuela donde acuden cada día unos 1.500 estudiantes, alumnos gitanos de todas partes del mundo. Las primeras escuelas especiales se establecieron a principios de los años 90 y a principios de los años 2000, sobre todo en la parte este de Hungría y también en la parte sur de la provincia de Boroño. Podemos citar entre estas escuelas especiales a Baton Terenye, Josef Város, Budapest, Esztergom o Osho St. Martin, donde se empezó el trabajo de pastoral con niños con problemas. La mayoría de ellos provienen de familias gitanas. El primer propósito, el propósito principal de estas escuelas en un principio era ofrecer una ayuda, asistencia en el aprendizaje en la escuela a estos estudiantes, estos alumnos con problemas y evitar que se vayan saliendo de las escuelas. Varias de estas escuelas especiales que originalmente eran sencillamente escenarios, tienen un trasfondo religioso eclesiástico. Y ahí es donde se concentraron organizaciones de distintas ideologías en estas escuelas especiales. Y lo que les unía en un principio era el ideario de Miklós Solya, un obispo griego oriental, que decía, tenemos la necesidad de conocernos, entendernos, actuar en común para lograr un cometido común, amarnos mutuamente. Esto es lo que nos proponemos, acudir al lugar donde es necesario, donde los necesitados encuentran el apoyo. El otro pilar de apoyo muy importante en esta ayuda es la presencia cotidiana, diaria. Esto quiere decir estar presentes prácticamente todos los días en estas comunidades para que podamos ayudar y que estos niños, estas familias, tengan un lugar a donde acudir todos los días, un lugar donde se les escucha y donde se les trata de ayudar. En la medida que han avanzado los años, estos espacios comunitarios han proliferado por todas partes del país, siempre de conformidad con las necesidades locales y reconociendo lo que necesitan estas familias.
La primera escuela que se llamó de esta manera fue la escuela abierta Miklós Sólya, que profesa que quiere ayudar a todo el mundo, independientemente del credo. Después de esto, todas las escuelas especiales de esta red de escuelas especiales han asumido este nombre y desde entonces se llaman escuelas especiales o casas abiertas. Estas casas abiertas tienen tres tipos, tres modalidades, por así decir, en función de su cometido principal. El primer tipo es el hogar común, el segundo es el hogar comunitario y el tercero es la escuela especial. Yo creo que es justamente la escuela especial la que exige más. Justamente por razones de normativa, por ejemplo, donde no hay 20 niños en un pueblo, en una población, no se puede establecer una escuela pública. No obstante, estas escuelas especiales profesan el ideario de Miklós Sólya. Estas casas abiertas ofrecen también cada vez más servicios y prestaciones en distintas partes del mundo, de conformidad con las necesidades de los habitantes locales. Por ejemplo, suministran comida, ayuda legal, jurídica y también distintos tipos de formación para los niños y también para los adultos. Hoy por hoy tenemos unas 100 entidades en Hungría que pueden llamarse casas abiertas. También tengo que recordarles que ha habido una iniciativa interesante que es la Noche de las Casas Abiertas. Hemos tratado de organizar un evento donde podemos promocionar a las escuelas abiertas y explicar a todos los interesados qué es lo que hacemos en estas casas abiertas, en estas escuelas especiales. Yo creo que, y estoy convencido, y para concluir esta presentación, yo creo que obramos por amor de Dios, transmitimos el amor de Dios a los niños, y yo creo que esta es la mejor vocación y la mejor profesión que uno puede tener. Muchas gracias por la atención. En la pastoral gitana hemos mencionado la importancia de la construcción de puentes. También es importante tener comunidades de acogida que reciban a todos los gitanos, que tengan un sitio a donde ir. Y pueden contribuir mucho a este tema, a los siguientes ponentes, que como educadores de religión dicen sí a la llamada del párroco y van donde los niños gitanos. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Oniko Tamás, señora Gyula. En este testimonio es importante la unión de la fe y los conocimientos. Pues quisiéramos romper con el crecimiento común de la gente que la educación de la fe no es importante entre los gitanos. Sí que lo es. Y ahora vamos a escuchar algunos testimonios sobre esto. La señora Gyula llega desde Komló, sur de Hungría, a este evento, que lo reciban con cariño. Os saludo a todos, queridos hermanos. Estoy emocionada porque quisiera deciros algo muy hermoso, pero me es difícil expresarme. Estoy contenta de poder estar juntos con vosotros, que para mí es ya en sí un milagro. Yo vengo de Komló,
mi vida y mi servicio está unida con la comunidad cristiana de Komlo, cuya historia llevo hace más de 30 años. Empezó un capítulo nuevo. Laszlo Bors y Béla Farkas párrocos sirvieron en esta ciudad. En aquel entonces había 12 maestros de religión voluntarios que enseñaban a los niños. Había una comunidad de niños de primaria y secundaria que se reunían semanalmente y acudían con la alegría. Los adultos asistieron a clases de Biblia. Organizamos salidas, peregrinaciones, campamentos, una variedad de programas dio vida a la comunidad. Y así hemos crecido en conocimiento, en amor y en capacidad de vivir en comunidad. Y así nos hemos enriquecido, desarrollado y formado. Y luego surgió lo que debía surgir. Una tarde de septiembre, nuestro párroco, en la reunión de los profesores, nos dirigió esta pregunta: ¿a quién le apetecería enseñar religión a los niños gitanos? Todos estaban pensando. Pues esta pregunta no sé si hubiera sido planteada de otra manera. Bueno, yo por fin me atreví a decir algo. Y el sábado también le acompañé al padre parroquial a la zona forestal donde vivían los gitanos. Los hijos que viven allí fueron bautizados por el padre Laszlo Bors. Y bueno, yo tuve un encuentro cariñoso con un niño de 3 años, y entonces los gitanos, los adultos, me aceptaron de inmediato. Y el sábado próximo ya fui yo sola a los niños. Empezamos a conocernos mejor, a hacer amistades, a aceptarnos mutuamente, y también el deseo de conocer a las familias de los niños. ¿Cómo podría visitarles a todos en turnos? ¿Y en qué manera podría ayudarles en su difícil situación? Pues tuve un librito a cuadros en mi mano, un bolígrafo, y llamaba a sus puertas y les preguntaba si me permitían que mirara la talla de los niños para poder traerles ropa. Bueno, claro, estuvieron contentos de ayudarme y yo también estuve mirándoles. Bueno, fue así como lo empezó todo. Bueno, empezó la actividad de Caritas en Komlo en el año 1988. Año tras año, la vida se ha vuelto más hermosa a nuestro alrededor. Había muchas alegrías, dificultades, dolores, oportunidades, un aprendizaje mutuo. Y bueno, yo también tenía un compromiso creciente. En diciembre de 93 empecé una nueva etapa en mi vida con la jubilación anticipada. Después tenía más tiempo para el servicio de la oficina parroquial y también para los deberes de la sacristía. Y también me quedaron horas para dedicarlas a los niños gitanos. Bueno, mi hija de 23 años también estuvo activa. Después del cierre de la mina en Komlo, las familias se trasladaron a la ciudad y el sitio se volvió a cultivar. Ahora esta zona está recubierta por bosques. El padre párroco no nos soltó la mano, no nos dejó solos. Visitamos al padre Jorge Flanco y nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo. Y hasta Roma pudimos organizar una peregrinación para la ocasión de la beatificación del Beato Seferino. Bueno, hemos establecido hermanamiento con los alemanes, los holandeses nos ayudaron en alguna construcción, en la construcción de la casa comunitaria, y también recogimos donaciones de comida, y de alimentos y de ropa. Y para los niños de
de múltiples desventajas, organizamos un jardín infantil. Y el día 4 de septiembre de 2000 inauguramos nuestro jardín de infancia católico, que tiene el nombre del Beato Seferino. Pues, bueno, ese jardín de infancia se mantuvo o fue mantenido por un periodo de 2 años por el municipio local, pero la relación con los niños y los padres no cambió. Y para nosotros es importante que hemos podido mantener en función esta institución. El grupo Cáritas está presente 8 horas al día para las familias en situaciones difíciles en nuestra ciudad y en los pueblos vecinos. Yo vivo esta vida feliz, miro siempre hacia adelante. Eso es lo que significa la vida para mí hasta el día de hoy. Soy miembro externa de la Sociedad de Hermanos Sociales que están conmigo y cada día puedo agradecer esta misión que se me ha dado. Para una persona cristiana es muy larga la lista por quienes dar gracias. Pues yo quisiera terminar mis pensamientos dando gracias por mis padres, mis maestros, mis sacerdotes, los obispos, los hermanos cristianos y los hermanos de todos los pueblos. Así que estoy agradecida a vosotros también por haber escuchado mis pensamientos. Y si es posible, dedicar una pequeña oración por la gente de Kumlo, por mi sucesora voluntaria que va a entregar también su vida, su tiempo, su dinero a aquellos que lo necesitan, a quienes hay que amar, a los gitanos que están en el corazón de la iglesia, tal como lo dijera nuestro obispo, Laudetur Jesús Cristo. Otra vez el protagonista va a hacer la música. Vamos a escuchar una canción con acompañamiento de guitarra. El señor Joseph Hegedű, el joven Joseph Hegedű, recibámoslo con un aplauso, es autor de tanto la música como del texto. Viene de la provincia de Békés, en la parte sur de Hungría. Se desempeña como maestro, trabaja muchísimo por los jóvenes, por los niños gitanos. Recibirle con amor y cariño. Por una parte es gitano, por la parte materna y por la parte paterna no lo es. Y vamos a ver cómo trata de invocar nuestros corazones. Joseph Hegedű. Bienvenido a todo el mundo. Crecen los árboles en ti. ¿En cuántos años
madura la experiencia para ser suficientemente grande para que tu tronco no sea quebrado por los vientos del verano. ¿Quién quiere la lluvia si tú te quedas en casa? Nos marchitamos si te quedas en casa. Danos, nuestro Señor, la lluvia sin que me moje, que llueva cuando la primavera. Hay unas cerillas dentro de mí y madera seca en ti, el purgatorio de mí, en el que me quemo. Qué bueno sería estar contigo donde tú estás dentro de mí. Déjame ir allá, donde dentro de mí estás tú. Cerillas dentro de mí y madera seca dentro de ti. Purgatorio dentro de ti, en el que me veo. Estaría bueno estar donde tú estás dentro de mí. Déjame ir donde tú estás dentro de mí. Continuamos con las actuaciones artísticas. Ahora viene la actuación de los niños, de los alumnos de la Escuela Don Bosco de Kazincbarcika. El título es Estoy contigo. Ahora pasamos a la prosa. Antes de escuchar a estos alumnos, tenemos que saber que hay 15 sacerdotes, 15 órdenes de sacerdotes que se dedican al trabajo pastoral con los gitanos, entre ellos los salesianos, que han percibido lo grande en lo pequeño, en los pequeños. Y ahora estos salesianos producen de lo pequeño algo muy grande. Darle la bienvenida a la Escuela Salesiana Don Bosco de Kazincbarcika.
Hemos visto la espiritualidad de la Escuela Don Bosco. Y ahora vamos a ver cómo ven los estudiantes a su escuela. Al principio del año nos dicen hay que pagar la cuota, la cotización, a lo que yo puedo decir, soy pobre, he nacido pobre. Los de primer curso, si cualquier persona nos pregunta, te pregunta en la escuela, ¿qué es lo que sienten el primer día o los primeros días? Esto es lo que estaba esperando. ¿Dónde está mi hogar? Viene el director en el pasillo. ¿Por qué estás mirando? ¿Tienes algún secreto? Su mirada, su manera de andar, su caderita, no la voy a cambiar por 100 monedas de oro. ¿Qué sucede en los recreos? Nos encontramos con los amigos, pero en Don Bosco, tú te sientes el rey, tú te sientes el campeón. Pocas veces perdemos unas clases. Hace sol, estoy acostado en una nube con unas gafas de sol de color rosa. El profesor nos pide cuenta de las tareas. No te has preparado. ¿Qué le dices a la profesora? Tengo tantas canciones dentro de mí, tantos cantos profundos. A veces sucede que no sabemos qué es lo que queremos. Porque todo amor pasa, porque todo pesar pasa. ¿Qué opinión tenemos de la escuela? Es la isla del lujo, es el paraíso. ¿Cómo le saludas a un compañero que llega tarde a clases? Hola, hola. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Qué dices cuando después de mucho estudiar el profesor no te da la nota que te mereces? Me has quebrado el corazón. Son canciones populares húngaras. Toca el timbre. ¿Cómo te sientes después de la clase? Mi corazón resplandece como el sol. Nunca he sido más contento que ahora. Cuando se va el compañero de clase a quien no quieres. Adiós, días bonitos. Tú no sabes lo bueno que es estar sin ti. Tú no sabes lo bueno que es estar aquí sin ti. Perdemos la última clase. Qué bueno es para mí. Qué bueno es esto para mí. Qué bueno es esto para mí. Como veis, todos los alumnos, todos los estudiantes se preocupan por las mismas cosas. ¿Tú qué ideas te llevarías después de este programa?
pase lo que pase, somos de la misma sangre. Vivamos o muramos, somos de la misma sangre. Pase lo que pase, mientras que vivamos o muramos, somos del mismo raíz, de la misma sangre. Somos de la misma sangre. Somos de la misma sangre. Muchas gracias por esta presentación de la Escuela Don Bosco. Quisiera destacar de manera muy especial que también los profesores han participado en la actuación. El mismo director de la escuela, Gábor Molnár, ha participado. Después de los alumnos o estudiantes de la escuela media del instituto, nos enfocamos en la escuela de enseñanza superior. Es importante que cada vez más gitanos obtengan capacitación superior. Vamos a conocer el relato de János Osvát, que nos habla de la red de escuelas superiores. Tenemos que saber de esta persona, József Osvát, que es el líder de un colegio especial. Él ha participado en este colegio, en este internado, y se ha graduado. No solamente aporta a la multilateralidad eclesiástica, siendo un ortodoxo griego, recordando también que la metropolia también participa en el trabajo pastoral con los gitanos. Recibamos con amor a József Osvát. Laudetur. Alabado sea el Señor. El futuro siempre será la responsabilidad de los que viven en el presente. Tenemos que ensanchar nuestros límites, nuestras fronteras, y no debemos perder de vista las tradiciones históricas y la conciencia nacional y de las nacionalidades. En el año 2011, cuatro iglesias históricas, la católica, protestante, ortodoxo griega y la evangélica, mandaron a sus representantes con la idea de establecer una red nacional de colegios especializados a nivel nacional. En este diagrama podemos ver la distribución de los participantes de estos colegios especializados según edad. Aquí se puede ver que entre los 21 y 23 años, la mayoría de ellos continúa sus estudios en la maestría, o sea, en el máster. El 48% de los estudiantes tienen problemas existenciales. La gran mayoría viene de familias pobres. Aquí podemos ver la distribución de los estudiantes según siendo gitanos o no gitanos, romanís o no romanís. El 69% son no romanís. Esto es importante porque esta es la manera de desarticular los prejuicios. Aquí podemos ver la red de los 11 colegios especializados romanís. Y en este mapa podemos ver la distribución de los estudiantes según sus residencias. Estos colegios especializados gitanos
son una fórmula muy particular para el cuidado de talentos en la educación superior. El objetivo es proporcionar ayuda, asistencia a que obtengan su grado, su diploma, las personas que participan en la enseñanza superior y que son de procedencia gitana. Por el momento tienen más de 300 estudiantes y en el curso de los últimos 10 años más de 400 estudiantes gitanos se han graduado en distintas especialidades, entre ellos yo también. La normativa de esta red de colegios especializados presta muchísima atención a que no se pierdan los talentos, a que se fortalezca la identidad gitana, a que se fortalezca la participación en la vida científica. Una de las normativas establece que por lo menos el 60% de los estudiantes tiene que ser de procedencia romaní, o sea, gitana. Y todo esto aporta a promover la multilateralidad, el colorido de la minoría étnica gitana en nuestro país. Únicamente el compromiso social es solución para sus problemas. Por esta razón puede alcanzar éxito y puede constituirse como un ejemplo en cualquier parte del mundo. Los logros no se pueden expresar con números, con cifras, con estadísticas. Significa mucho más porque repercuten en las vidas personales, en las redes, en las familias. Finalmente, quisiera presentar a los colegios especializados de las distintas religiones. En Eger, en Miskolc, en Szombathely hay colegios católicos, hay en otros pueblos hay colegios reformados, también evangélicos y finalmente griego ortodoxos. Muchas gracias por su atención. En los minutos que vienen vamos a escuchar el testimonio de un estudiante que estudia medicina en Szeged. Aparte de ser estudiante de medicina, es un mago. Pues vamos a escuchar con atención a Tamás y a Aki. Bueno, saludo a todos. Me han pedido que hablase unas palabras de mí mismo. Hace años me preparé porque quisiera ser mago. Quisiera mostraros cómo Jesús está presente en mi vida. Al tratar de elegir una carrera, no sabía si y Dios me llevó una carrera eclesiástica que me comprometa más con Él. Pues tenía buenos resultados de biología y quería ganar mucho dinero. Por eso me apunté o quería entrar en la Universidad de Medicina y gracias a Dios me logré entrar en la universidad. Y bueno, me mudé de Budapest a Szeged y ahí ocurrió algo. Pero bueno, el truco de mago que les prometí, ese es el pañuelo que simboliza mi propia vida. En Szeged me di cuenta de que me ato demasiado a mis principios, a mis planes, mucho dinero, tener un empleo excelente en un hospital rico. Y me he dado cuenta de que algo me faltaba. Me faltaba lo que me podría llenar la vida. La propia vida me ha faltado. Quienes me conocen dicen que raras veces me pongo a llorar. En los últimos años, tal vez dos veces que me eché a llorar. Una ocasión fue cuando viajé de Szeged a Budapest al colegio gitano para la ocasión del examen de ingreso. Estuve llorando todo el tiempo porque antes ya hice este camino de 5 horas 5 veces y nunca me han ingresado.
Y dije, no tiene ningún sentido esta universidad, yo puedo convertirme en un buen mago, ¿por qué sigo sufriendo con este deseo de medicina? Y me eché a llorar porque el conductor me habló de una manera muy humillante. Y me cayó muy mal porque acabé de terminar el bachillerato. Pues el día del examen de ingreso al colegio gitano especializado, hoy veo mejor la intención del señor, porque entrando en este colegio de gitanos he experimentado muchas cosas. Ha empezado un cambio en mí. He visto situaciones vitales y he visto situaciones sociales que fundamentan el futuro de Hungría para los decenios siguientes. Pues habrá una minoría húngara muy importante. Y entre ellos las situaciones desfavorecidas son muy altamente representadas. Yo, pues quería participar en un curso de política de minorías donde aprendí muchas cosas sobre integración, compensación de la desventaja, integración, cuestiones sociales. Y no quería lo que me estaban enseñando allí. Bueno, ya. Llamé un anuncio de empleo en una tienda de ropa, dos veces los llamé. Primero como Richard Colompar me presenté y me dijeron que Kenia no hay vacante. Después de algunos días les llamé como Tomás Yaki y con este nombre sí que me llamaron a la entrevista de trabajo. Bueno, este es uno de los muchos ejemplos. Pues estuve en escuelas especiales y ahora creo que frente a lo que me caracterizaba antes, este pensamiento de prejuicios, pensando que todos somos, bueno, lo que pienso ahora es que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, y en un país lleno de esperanza, todos pueden atreverse, aunque sean de origen gitano, aunque tengan origen gitano. Y tienen muchas posibilidades para aprovechar bien este regalo, que nos ayudemos mutuamente, que ayudemos a aquel a quien podemos. Jesús nos dice que amaos los unos a otros como yo os amo a vosotros, pero eso no puede hacerse solo. Tenemos que vivir en comunidad. Vamos a hacer todo lo posible por nuestras comunidades. Yo, en la comunidad de los gitanos he encontrado muchos amigos, por ejemplo, Yoshi, el violinista, que ahora vuelve a actuar. Y para mí ha sido algo muy importante que podía ser el compañero de habitación de un artista tan grande como él. Pues allí hemos recibido mucho apoyo. De comunidad, en el tema espiritual, en la formación de idiomas y varios cursos, entradas en teatro, visitas a teatros. Y mis experiencias personales de esta comunidad minoritaria que son los gitanos, y creo que juntos podemos avanzar, progresar entre gitanos y no gitanos, que tienen que formar comunidades juntos, comunidades de amor, compartiendo no dolores, sino alegrías. Bueno, suelo citar que lo importante es el amor, disfrútalo. Estoy agradecido de los dirigentes del colegio, de mis profesores y mis compañeros que me ayudan si algo no pase tal como debe pasar, que sea como debe ser. Ustedes recordarán que a comienzos de mi discurso estuve pensando de mi propia vocación, y si es la
el compromiso eclesial. Ahora me interesa mucho un orden religioso que se dedica al cuidado de enfermos. A mí no me importa el conocimiento teórico. Más bien, yo quisiera ayudar desde el fondo de mi corazón a las personas más vulnerables, a los enfermos. Y este orden tiene este carisma, la hospitalidad, lo que quiere decir que en el orden amamos a los enfermos en el hospital como si fueran nuestros propios familiares. Y bueno, es el mismo amor como amamos a los más vulnerables de la sociedad. Y aquí puedo aprender este tipo de amor y puedo participar en las actividades de solidaridad de la iglesia. El símbolo de la orden es un granado con una cruz. Eso es lo que he dibujado en este papel. Si lo miro desde cerca, a ver qué voy a encontrar. Bueno, el famoso pañuelo, mi vida con Dios. Amén. Ahora vamos a escuchar otra vez música. Vamos a saludar a József Hegedűs, que nos va a cantar su propia canción, Contigo. Este es el título. Tu piel es húmeda en el viento. Estás llegando a un nuevo pantano. Tienes que meterte en el barro hasta el cuello, hasta que vuelvas a pisar tierra firme. Anhela el aire fresco. Tú eres el viento del verano. Deberías soltar ese pus negro antes de que llegue hasta los cielos. Eres una flor, las abejas te buscan, eres un pajarito y te vas volando. Dime dónde me he quedado, regresaré para que te poses en mis hombros. Estás en el espíritu de rivalidad, en el silencio, en el amor ancestral. Es ahí donde Dios vive contigo. Tiene que retornar el verano. Tenemos que acostarnos en el silencio y dejar que la mañana nazca mañana. En el espíritu de rivalidad, en
la intención ancestral, en el amor ancestral, es donde radica el Dios contigo. Hay pequeños manantiales dentro de nosotros, buscando pastizales abundantes. La tormenta se concentra en el ombligo. Consérvate siempre, sé siempre tú mismo. En la vida de los gitanos es muy importante el papel de la Virgen María y por eso también los lugares de peregrinación. El próximo testimonio vamos a escuchar a alguien que estuvo organizando peregrinaciones a Medjugorje para gitanos. Se llama István Tóth. Debemos saber de él que él mismo no solo organiza peregrinaciones, sino también lleva muchas oraciones ante la Virgen. Yo también he tenido una experiencia muy interesante con él cuando en el año 2011 me dispusieron a Soroksar y por mí también ha dicho una oración. Y me llevó a Medjugorje. Yo lo conozco desde allí. Yo creo que su testimonio es auténtico, que está llevando su propio cruz, pero también lleva las cruces de otros. Eso es lo que le agradezco. Y vamos a escuchar su testimonio. Muchas gracias por esta introducción al padre Szabolcs. Estimados hermanos, queridos amigos, pues es algo difícil hablar del plan y de la gracia de Dios, del misterio que es indecible. Y sin embargo, pues penetra la vida de aquellos que se atreven a actuar por la fe, que se atreven a amar, porque Dios muchas veces no llama a los aptos a esta aventura, sino a aquellos que no son aptos, sino los convierte en aptos para mostrar quién es Él, a quien lo llamamos santo. Cuando me preparé para mi primera peregrinación a Medjugorje, sentí alguna llamada especial. Lo que como recién convertido a los 21 años no sabía cómo entender. Una llamada que procedía de la Virgen. Yo esperaba mucho el momento de la salida y ya llevaba días o noches sin dormir. No sé qué es lo que esperaba y tampoco sabía qué me va a esperar allí. Desafortunadamente, en el día de la salida, casi entre mis brazos murió mi padre a la madrugada. Fue un sábado, un primer sábado. Pues yo pensé que si la próxima vez voy a apuntarme para tal peregrinación, porque sentí una invitación fuerte. Y imaginaos, tuve que esperar 18 años. Esta vez nos pusimos en el camino con mi mujer y con mis dos hijos. No tuvimos más dinero, solo para el anticipo, y solicitamos la ayuda de la Virgen que nos ayude. Pues todo se ha arreglado porque recibimos muchas donaciones directamente destinadas a nosotros, así que pudimos salir. Y las gracias que ahí recibimos no las podemos decir, pero sí que podemos decir que llegamos
cambiados, reforzados, fortalecidos en el alma. La próxima ocasión fui como invitado, como participante de un servicio de oraciones. Y aquí decidimos con el organizador que el próximo viaje vamos a organizar ambos un autobús de cada uno de su propia ciudad. Y bueno, resultó que la gente del autobús estuvieron acomodados kilómetros el uno al otro. Así que Dios a veces nos pone desafíos, pero nos da toda la gracia que es necesario para superarlos. ¿Por qué no podemos hacer unas peregrinaciones independientes de nuestra propia parroquia? Desde entonces, centenares de peregrinos han participado en estos viajes. Hay un equipo entero que durante todo el año está rezando por la próxima o las próximas peregrinaciones. En estos caminos participan varios sacerdotes que nos están ayudando en la atención a los almas. Han fortalecido vocaciones, ha habido muchas curaciones de cuerpo y de alma. Y 20, 30 o 40 años, hay gente que acude a confesarse después de varios decenios. Cuánta alegría, cuántas lágrimas, cuánta sonrisa, cuánta reconciliación con Dios, con nuestros familiares, con nosotros mismos. ¿Qué puedo decir? Las caras. Cuando la Virgen empieza a rezar por un alma con el consentimiento de Dios, entonces los milagros más grandes ocurren en el corazón, ya que el corazón supera toda miseria espiritual y empieza a amar y encuentra paz en el seno, en el corazón de María. En una ocasión, en el segundo día de la peregrinación, estuve esperando delante del hotel y escucho que alguien está llorando en voz alta. Y vi de lejos que se trataba de una muchacha de 20 años. Cuando llegó donde mí, le pregunté qué le pasaba y no era capaz de hablar, de abrir la boca. Siguió llorando sin parar. Y al pasar algún tiempo me dice, no quiero irme a casa. La Virgen está en casa, en todos los sagrarios, en todos los lugares santos de María. Puedes ir a Fátima, a Lourdes, a María Puch, a María Nostra, a Martra, Verebi, Saint-Cut. Siempre la vas a encontrar. Querido amigo, no sé de dónde has llegado, no sé si eres obispo, sacerdote, religioso o laico. Estos pensamientos tal vez te van a reforzar en que vale la pena ser persistente, por más desesperada que te parezca tu situación. Atrévete a amar más, a reconciliarte y a desear recibir la gracia de Dios. Dios te va a contestar en cada caso, en todo caso. Espera con paciencia porque las gracias ya están de camino hacia ti. Muchas gracias. Nem veszítettem el Marikát, csak egy kicsit. María no se ha perdido. La siguiente es la de él. Ahora permítanme presentar a los alabadores de Saint-Druillade. Bailo como David. Ellos nos van a dar un obsequio de su propia persona, de su vivencia con Dios. Y esta es la vivencia espiritual que nos une. A los que acudan a la alabanza con el obispo, cuando pasemos a la iglesia, saldremos todos juntos. Por favor, que todos esperen el final de este catequismo, de este simposio. Y ahora, por favor, escuchar a los alabadores de Saint-Druillade.
La clemencia del Señor viene desde las alturas. Bailo como David. La clemencia del Señor viene desde las alturas. Bailo como David. Bailo, bailo, bailo como David. Bailo, bailo, bailo como David. Porque la clemencia del Señor viene desde las alturas. Bailo como David. Porque la clemencia del Señor viene desde las alturas. Bailo como David. Bailo, bailo, bailo como David. Bailo, bailo, bailo como David. Porque adoro a Jesucristo viviente, me lleno de su espíritu. Adoro a Jesucristo viviente, me lleno de su espíritu. Le alabo porque me lleno con su espíritu. Le alabo porque me lleno con su espíritu. Le alabo porque la clemencia del Señor viene desde las alturas. Bailo como David. Bailo, bailo y bailo como David. Bailo, bailo, bailo como David. Escucha lo que dice la locutora. Ahora sí. Ahora estoy solita sin mi compañero. Ahora viene el testimonio de un matrimonio, de su vida, que fueron los primeros. ¿Cómo se relaciona el trabajo en la familia y el trabajo en la comunidad? Es el señor Zoltán Nagy y su mujer, Catalina, Kati. Recibirles con mucho cariño. Alabado sea el Señor. Mi nombre es señora Zoltán Nagy. Venimos de un pueblo muy pequeño de la provincia de Szabolcs-Szatmár. Soy madre de tres hijos y abuela de tres. Hasta este momento en mi vida, siempre he andado el camino de Jesucristo. Mi hijo Zoltán Nagy tenía el sueño de toda la vida de ayudar a los niños que tienen problemas y que viven en nuestro ambiente, en el plano social, y ayudar a la gente en su camino hacia Jesucristo. En junio del año 2016, este sueño se hizo realidad. Se constituyó la Asociación Provincial Ayudémonos, cuyo presidente es mi hijo más grande, Zoltán. Al mismo tiempo, se ha constituido un grupo de danza folclórica llamado Farne Cherhaya.
hemos emprendido el camino hacia una nueva comunidad, la cohesión basada en el amor. El 7 de marzo del año 2018, por la gracia del Señor, pude conocer a la pastora señora de Oros, Rita Obaj, en un certamen de talentos celebrado en el lugar de peregrinaje de María Poch. En ese día, la señora Rita me habló y me preguntó si quería participar en el ejercicio espiritual que se realiza ahí. Le respondí que sí. Yo no sabía, no estaba al tanto de qué es lo que quería decir, pero me tocó algo por el tiempo transcurrido ahí. Y me tocó algo y empecé a sentir que qué es lo que significa ser cuando Jesucristo se convierte en parte de la vida. Era paz y felicidad. Reconocí que nuestra labor realizada en esta asociación es la voluntad de Jesucristo. Estamos convirtiendo en realidad su mandato, su verbo. Me he fortalecido en Jesucristo gracias a la oración y la liturgia en el templo. En el año 2019 participé junto con 5 compañeros de trabajo en la formación organizada por el Instituto Beato Seferino. Los ponentes, el obispo Abel Sochka, el obispo János Székely, el padre István Oros y el padre István Todd y tantos otros ponentes nos han corroborado en nuestra fe en todas las ocasiones. Nuestro objetivo y nuestra labor la podemos desempeñar con más voluntad por la presencia de Dios, que nos proporciona más energía y más fuerza. Además, mi esposo y yo hemos también enfrentado un cambio muy grande en la vida, porque hemos contraído nupcias espirituales bajo los auspicios de la Virgen María en María Poch. Después de 30 años de matrimonio, hemos recibido la bendición de el matrimonio del matrimonio sacramental. Hemos aportado mucho en la asociación. Hemos abierto una lavandería para los que van a la comunidad. También hemos abierto unos baños, que es una gran ayuda para las familias pobres. Desde el lunes de la mañana hasta el viernes por la tarde, distribuimos comida gratis a las familias necesitadas según su necesidad. En nuestra casa de la comunidad, los niños aprenden a tocar instrumentos, dibujan, participan en actividades, manualidades, practican deportes, practican fútbol. Una vez a la semana, el párroco local, Laszlo Moyor, nos visita y da lecciones de catecismo para niños y adultos. Los domingos, los grupos de adultos y de niños de la comunidad participan en la liturgia del domingo dominical. Nos corrobora esta actuación en nuestra fe, donde solicitamos la clemencia del Señor, su bendición, que nos ha asignado las tareas y queremos cumplir las tareas según su mandato. Quiero agradecer la posibilidad de estar con ustedes por habernos invitado, confirmando nuestra fe. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Una vez más, los alabadores de Szentdrüllád, el grupo, mencionar que además de ser un grupo que produce música única, vienen del movimiento de Corsio y ahora van a interpretar el canto titulado Señor, corro hacia ti. Darles la bienvenida. Señor, corro hacia ti. Anhelo agua viviente. Tu presencia es buena para mí. Por favor, no te alejes. Sé mi esperanza. Te adoro y te anhelo, Dios. Y tengo fe constante y te alabo cada vez más. Mis labios pronuncian tu verdad. Que sea esta canción la fragancia en tu altar. Te adoro, Jesús. Te adoro, Señor. Te adoro, Jesucristo. Y yo tengo fe constante y te alabo cada vez más. Mis labios pronuncian tu verdad. Que sea mi canción una bella fragancia en tu altar. Te amo, te adoro, Señor, te adoro, Jesucristo. Pastoral de gitano tiene en el pastoral, la pastoral es importante tener colaboradores gitanos y aún más importante tener sacerdotes gitanos. Ahora vamos a dar la palabra al sacerdote Zoltán Orsós. Le conozco desde sus estudios. Estudiamos juntos en el seminario de Győr y pude ver que el pequeño sacerdote cómo se convierte en un sacerdote maduro. Y hoy, hasta hoy me complace acompañar su carrera pues a través del internet, de sus apariencias en la prensa. Y puedo ver que para él esto realmente ha sido su sueño que se hizo realidad. Vamos a escuchar su testamento. Recibidlo con mucho cariño. Me llamo Zoltán Orsós, nací en un putri. En mi niñez muchas veces he soñado de un futuro más bello y mejor, porque pensé que los demás lo tienen todo y nosotros no tenemos nada, somos infelices. Cuando de niño he tenido muchas influencias negativas, he visto violencia, alcoholismo, peleas, hemos pasado necesidad y hambre. Una tarde a mi hermana la violaron y llego a casa con la ropa rota. Entonces el mundo estuvo dando vueltas conmigo y decidí vengarme por ella. Y voy a lograr que aquellos que cometieron este horrible crimen estén en
en la cárcel, que llegan a la, que reciban su merecido. Y empecé mis estudios así. En la secundaria llegó un sacerdote carmelita a nuestra escuela, que era una escuela no religiosa, y habló de la orientación de carrera. Y yo le dije que yo quería vengarme. Y ese padre me mira en los ojos y al final de la conversación me llama que lo visite, que quiere mostrarme algo. Fui a la iglesia con él y me preguntó, ¿por qué tienes tanto odio en ti? Le conté mi historia y él habló de la misericordia de Dios de manera tan hermosa que yo sentí como si Dios me hubiera quitado el odio y la venganza. Y entonces para mí ya no ha sido inalcanzable el Señor. Y entendí que tenía ese camino tan difícil desde la casa gitana hasta ahora, que fuese capaz de dar a la gente hambrienta, que pueda hacer o dar de una manera que hasta duela. Muchas gracias por poder compartir esto con vosotros. Un nuevo testimonio de un matrimonio, y el título del de este testimonio es Hemos llegado a casa en la iglesia. A todos les significa algo distinto llegar a casa. Nunca me olvidaré de aquel matrimonio que vino a mí y diciendo, queremos bautizar a nuestro niño, y les pregunté, ¿cómo puedo ayudar? Darnos. Y yo quería abrir la billetera y darles un billete, y decían, no necesitamos dinero, necesitamos que nos ayude a elegir un nombre para la criatura. Y yo les dije, disculpen, es que yo puedo darles mucho, pero es mucho mejor que esto llegar a casa, llegar a la iglesia. Por favor, escuchar el testimonio de los que han llegado a casa en la ciudad de Ost, Caro y Mate y su mujer Enike. Por favor, recibirles con un gran aplauso. Mi nombre es Károly Máté, vengo de la ciudad de Ost. Empezar diciendo que el espíritu religioso de mi mamá me llevó a la iglesia católica romana. Ella, cuando podía, visitaba la iglesia. Era el menor entre los hijos. Y el templo, la iglesia, era algo místico para mí. Hice la primera comunión, me sentí algo privilegiado. Y ahora vuelvo a ser feliz porque soy padre de tres hijos, quienes ya son todos adultos. Venían los avatares de la vida, los problemas, y yo quería solucionarlos todos solo, pero no era capaz. Después me di cuenta, ¿por qué? Porque sencillamente faltaba la fe, faltaba Jesucristo. En nuestro 20 aniversario, hemos elegido celebrar una fiesta íntima, sin alcohol, sin bebida. Y entonces acudimos al Señor y volvimos a casarnos. Y volvimos a decir sí ante la presencia del Señor. Pero este sí ya era diferente, porque ya percibíamos la presencia de Dios, quien había cambiado nuestra vida. Le estábamos buscando. Y un día nos tocó el Señor, y yo acogí a Jesús de Nazaret. Y Él me enseñó el camino, la salida a las dificultades del día tras día.
En la parroquia nos hemos convertido en voluntarios. Hemos encontrado el camino hacia Dios. En nuestra comunidad de misioneros ayudamos a través de la fe. Queremos que todo el mundo tenga una vida más plena y mejor. Yo no tengo nietos aún, pero el Señor ya sabe dónde puedo ayudar. Ahora hay 35 niños felices que me dicen, tío Károly, nuestra mejor ayuda es el arzobispo Csaba Terniak y el líder del Instituto Seferino, Bendito Seferino, el obispo János Székely. Pido la bendición del Señor a todos los seres de la tierra. Juan 10:10. Mi nombre es Enikő, esposa de Károly Máté. De alguna manera siempre he estado en contacto con Dios, aún de manera inconsciente. Hace 5 años que he abierto mi corazón y he acogido al Señor. Como yo no sabía nada de la Biblia, me costaba primero leerla. Y no lo entendía del todo, pero la enseñanza regular que nos proporciona la comunidad católica del Cordero Victorioso de Ost me ayuda. Yo he querido recuperar los años perdidos y ahora estoy arrastrado por la corriente. La fe me ayuda en las labores cotidianas. Ahora ya somos diferentes. Valoramos la vida de manera diferente, pensamos de manera diferente y adoptamos decisiones diferentes. Vamos a la misma comunidad con mi esposo. Rezamos juntos y alabamos al Señor juntos. Nuestro mejor regalo ha sido el hecho de que nuestro hijo menor, quien está en Inglaterra, ha encontrado el camino a Dios en ese país. Y ahí es proclama el Evangelio. Creo que tarde o temprano todos conoceremos la inmensa clemencia de Jesús de Nazaret y su amor. Porque tenemos fe con nuestro corazón. Y lo hacemos realidad con nuestras voces. Carta a Roma, a los Romanos 10:10. Amén. Y ahora hemos llegado al final de esta actividad pastoral de gitanos. Y ahora vamos a escuchar el himno gitano, no el himno internacional, sino el húngaro. Y otra vez los alabadores. Pero ahora el grupo con sede en Esztergom. Por favor, prestar atención al obispo y a la cruz. Y por favor, seguir al obispo y a la cruz al lugar donde se realiza la ceremonia. Ahora este catecismo termina con el himno gitano, pero la velada no termina. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en la iglesia. Recibir los representantes del Instituto Seferino. No.
Verde es el bosque, verde es la montaña. La suerte viene y se va. El cuchillo de los avatares corta la carne. El mundo es hipócrita. Todo el mundo es nuestro enemigo. Vivimos como ladrones perseguidos. No hemos robado quizás un clavo de la mano sangrienta de Jesucristo. Dios, ten piedad de nosotros. No dejes que nuestro pueblo siga sufriendo. Nos has castigado, nos has pegado, nos has hecho peregrinos eternos. Dios, ten piedad de nosotros. No dejes que nuestro pueblo siga sufriendo. Nos has castigado, nos has pegado, nos has hecho peregrinos eternos. Nos has castigado, nos has pegado, nos has hecho peregrinos eternos. Nos has bendito, nos has bendito, nos has bendecido, nos has acogido en tu país. Amén.